Bueno, buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos los senadores, a nuestros invitados. Una consulta, Presidenta. ¿Esta es la última reunión plenaria con invitados? Sí, nosotros Vamos a tener. vamos a circularizar el dictamen hoy mismo. Bien. Con lo cual, lo que podríamos deducir es que el licenciado Martín Mura, un gusto verlo, Río Negrino. Un gusto, De Roca señor para senador. mayor. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Todo bien, Martín? Muy bien. Con lo cual podríamos deducir que el licenciado Martín Mura es el funcionario de más alto rango del gobierno de la ciudad que vino a este debate. ¿No? Pues si es el ministro de Economía, no participó el jefe de gobierno, ni el vicejefe, ni el ministro de Seguridad, es decir, creo que está la representación de la ciudad. Aquí. No sé si estabas en ese momento en el gobierno, pero yo tengo dos dudas fundamentalmente. En el año 2016, cuando se firma este convenio, en el convenio no está, no figura, no aparece el monto. Que iba a pertenecer a la transferencia de los servicios. Cosa que es bastante inentendible, es decir, si la ciudad acepta que la nación le transfiera 19.000 hombres, etcétera, etcétera, yo como autoridad municipal lo lógico es que me resguarde de todo lo que voy a recibir y me garantice un monto. La pregunta es, no sé si estás en aquel momento, estuviste o no, ¿por qué en este convenio que estamos tratando, más allá de lo que se discute, con participación o no, no hay un monto, no hay una idea, no hay absolutamente nada que signifique un compromiso ciudad-nación, nación-ciudad? Es decir, más allá del componente político, más allá de las autoridades coyunturales que hubiera en ese momento en la presidencia y en la ciudad. Si estamos hablando de una transferencia de competencias, ¿por qué en ese momento, por qué no tenemos ningún número que podría haber establecido de qué estábamos hablando en aquel momento? Por un lado, esa es una parte de la pregunta. Y el otro punto es lo que explicó ayer el secretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación, que durante el año 2016 la nación siguió pagando todos los salarios y gastos de funcionamiento de la policía ya transferida y que la ciudad le devolvió a la nación lo que había transferido. Entonces, para mí hay dos conclusiones. Es decir, primero, lo riesgoso de haber tomado una decisión sin garantizarse ninguna de las dos jurisdicciones cuál era el monto, estimado. Y segundo, si el hecho de haber la ciudad pagado lo que ya estaba bajo su órbita, pero por una cuestión de gestión lo hacía la nación, no significó ya saber cuál era el monto o el costo que iba a tener la transferencia. Sintetizando, es decir, si yo pago los salarios de 19.000 trabajadores, pago los gastos de funcionamiento, pago el mantenimiento de los edificios y todo, etcétera, etcétera, durante el año 2016, desde enero a diciembre, interpreto que ese gasto que la ciudad reconoce, porque si la nación me manda la liquidación de deberes y yo la pago, interpreto que esos salarios los tengo, o esa gente está trabajando bajo ya la policía de la ciudad. Entonces, estas dos preguntas. Primero, ¿por qué no hubo un monto aproximado o fijo o exacto de lo que iba a costar la transferencia en aquel momento y por qué no está en ningún convenio? Y la segunda pregunta es, si la ciudad, cuando pagó todos los sueldos y los gastos durante los 2016, ya no sabía que iba a tener cuál era el costo de la transferencia de los servicios. Gracias, Presidenta. Gracias.